Y bueno, señores, sí, llegó el momento que todo el mundo esperaba, ¿verdad? El momento de cantarle a Mariela, porque una mujer tan linda como Mariela no merece una canción, sino que dos canciones. Al dos por uno. Al dos por uno. La debería. Parece que es un spot. Sí, sí, así sí, que sí. Como las donas altas por uno, ¿verdad? Vamos, tenemos acá, aquí a Vladimir, que también me va a echar la segunda cantada, ¿verdad? No, ¿qué sentiste? Siento, no sé, hasta yo me voy a poner nervioso. Ay, se me va a cortar la voz. También comentar, señor, de que vaya, yo, o sea, yo no soy un cantante profesional. Ya nos yo, hemos dado cuenta, yo, ya no. Ah, no, pero él tiene técnicas, él tiene todo de respiración, yo pues lo hago porque... ¿Usted canta desde su estómago? No, yo canto en el baño cuando me voy y me estoy bañando. Ah, bueno. Entonces, para verificar... ¿Quién canta mejor de los dos? Tenemos acá a nuestro jurado verificador, tenemos a Geraldine, a Wiki Gigi, que nos va a decir si cantamos bien o si de plano pues nos vamos mejor a... Si diste o no diste la nota. Ah, si diste, diste la nota. ¿Verdad? Tenemos también a Fátima, ¿verdad? Que nos va a decir a ver si estamos... Va a verificar, ajá. Como una reina va a calificar a ver si logramos causar la emoción. El vestuario, ajá, y la emoción, y la emoción a quien se le está cantando. Vale. Y también tenemos acá a nuestro querido amigo suscriptor, que también es un invitado especial que tenemos. Oscar se llama. Don Oscar, pues un exponente de la música muy fuerte que le hemos traído acá. Él viene desde Italia, ¿verdad? Yo solo no de Italia. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está? Para ver quién es el que canta. Vale. Así que usted nos va a ayudar también aquí en el jurado. Sí, vamos. Sea crítico. Y aquí tenemos acá a la serenateada. A la serenateada de este día. La de los ojos bonitos. La afrodita. La afrodita y ojos de charco, ¿verdad? De pila chuca. De pila chuca. De pila chuca. Los ojos de pila chuca, dice. De pila chuca, dice. Va, está bueno. Entonces empecemos. Ya me tienen nerviosa. Ya, así que vamos. Ya. Sí, ya me tienen nerviosa. Ya la tienen nerviosa. Sí, tantos piropos que me dicen aquí. Vaya, entonces vamos a comenzar así como lo hacían esos concursos, ¿verdad? Me va a ayudar ahí. ¿Cómo es? El chepetuber lo hace. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. ¡Oh! Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Porque si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para disoñar. Para disoñar. Dime que no y deja la puerta abierta. ¿Cómo dice? Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Y dime que no. El público está prendido. Lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré a tu lado. ¡Aro! Vaya, este fue el participante número uno, que ya la puso rojita, miren, a ver. ¿Está rojita? Sí, el jurado verifica ahora también si está rojita. Sí, 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 el jurado verifica si está rojita. Ahora vamos a esperar si ella dice que sí o no, va, pues sí, porque toma. Pues toma, cámara. Ah, cabal. No, pero es lo bueno de la canción, que porque si me dice que no, me dice que sí, me dice sí, me dice que no. Que no, es lo mismo. Pero viene preparado, yo, chicos. Cuando estaba cantando y le dice, ¿y si me dices que no? A la puchica siempre sale fregada. No hay retroceso. Ah, ya ves, ya ves, ya ves, ahí estamos. Vale, ahora va el participante número 2. Vamos a ver con qué le sale. Va, pero lo va a presentar aquí Fátima. Vale, okay. Y nuestro amigo Vladimir.
canta. Blandimir. Canta así. Pero no me corte la vieja. Una gente monumento. ¡Arma! ¡Vaya, fue puchica! Haremos ahorita, usted, Marielita, ¿no? Para allá. Se me están cayendo a mí también. Le caen los piropos a él. Hasta él, cacho. Se ve a este monumento. ¡Ay, qué bonito se siente, Marielita! Hasta que ya se identifican, va conociendo a la gente. Dele, merengue, pues. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa, y decir, niña hermosa, qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor. Ya ve que se siente que le traigan serenata doble. Serenata doble, ya ve. Sí, qué bonito, sí, venga, más seguido. ¿Quién? ¿Él o yo? Ah, los dos, dice, los dos, ya ve. Señores, yo creo que puede comenzar a cantar. Seré un buen perdedor. Claro que sé perder. No será la primera vez. Dame pa. No, porque falta que diga el jurado. Sí. Pues sí. No, es que y Mariel, cabal, sí, porque aquí el mejor jurado va a ser aquí la serenateada. Pero le vamos a preguntar aquí a... No, ella tiene que ser la última palabra. Sí, ¿verdad? Sí, cabal. Vamos a ir ¿qué, paso ¿qué por opina, paso? Fátima, ¿usted se va por el uno o por el dos? No puedo votar por los dos. No. Tiene que ser imparcial. Aquí tiene que irse por uno. Ah, pues. Aunque después en el camino me la desquito. Voto por él. Voto por el voto de Fátima es para José. Vamos con Gerald. ¿Usted por quién vota, Gerald? Bueno, yo voto por Blandimir. Por Blandimir. Técnica, José canta con el corazón, ¿verdad? Pero a mí me encantó mucho, ¿verdad? Como cantar Blandimir, así que yo voto por él. Pero le puedo dar ahí una pequeña reseña. Canté como ustedes dicen, pero con profesión y también con el corazón. Va, él cantó con las dos cosas. Con el corazón, ajá, sí, cabal, va. Y vamos a ver aquí, Oscar, ¿qué opinas? Esto sería dividido, porque como yo ando en moto, no me pueden dejar. Los dos tienen mérito. Fíjense que el mejor intérprete no es aquel que tiene mejor vocalización, sino que es una mezcla. Una mezcla. Entre vocalización y técnica, pero sentimiento. Y entonces, entre los dos, yo les sugiero que canten algo. Ya vea, like para los dos, bravo, cabal, muy bien, vamos a ver. ¿Y qué opina aquí la serenateada, María? Ay, es que está bien difícil. Sí, porque los dos
cantan bien bonito y también se siente aquello, vea, que como que lo cantan con, así, con el corazón. ¿Por qué? Porque a usted, a usted le dio mariposas, como que fuera de verdad. Sí, yo me quedé como que así hasta ida. Sí, porque bien bonito, los dos cantan bien bonito. Entonces, no puede escoger por ninguno de los dos. Las dos serenatas estuvieron bien bonitas. De todas maneras, usted aquí se queda, no lo pueden No la podemos dejar. No, yo creo que el mejor, la mejor opinión imparcial son de ellos, ¿verdad? Porque no los podemos dejar. Cabal. Así que bueno, esta fue la serenata. Bueno, entonces partimos el cake por la mitad, ni modo, brother. Así como dijo Salomón, dije, por la mitad. Por la mitad. Decisión salomónica. Cabal, así es. Bueno, así que esta fue la serenateada otra vez para Mariela. Bien bonita, dice. Sí, así que ahí vamos a venir otro día, voy a ponerle serenata. Sí, por favor. Bye. Ahora va a ser el requisito para venir. Sí, tienen que traerle serenata y flores, ¿verdad? Oye, señoras y señores. Pero ni el cilantro me trajo ahora. Ay, es cierto. Ey, ¿qué pasó? Ey, no es mentira, ¿saben de qué? Bueno, para que vean que yo también leo todos sus mensajes. Por ahí decía una muchacha, qué bueno, Chepe Tuber, que... de una cosa diferente, ¿verdad? Y es cierto, señores, y lo vuelvo a decir tal cual como le dije en el video de la Dina Channel, lo vuelvo a decir así: si ustedes quieren caerle bien a esa persona especial, sean únicos. Mire, rosas cualquiera le va a llevar, o sea, todos le dicen rosas, todos les van a decir, les van a llevar peluche. Usted lleve el cilantro, hombre, llévele cilantro. No, por allá está diciendo él que flor de izote también es flor de izote también, vaya, son cosas de que normalmente la gente no regala y al final van a hacer un sopón y una comidita con mucho, mucho amor, ¿verdad? Amor de cabal, así que con mucho, mucho amor nos despedimos de este video, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Mande. Pero también si quieren ver la primera serenateada que le llevó José, ¿verdad? Acá Mariela, no se pierdan ahí en el canal de la Dina Channel, ahí está. Ah, sí, ese fue la sorpresa que le dimos. La primera serenateada, así que busca el canal de la Dina Channel y ahí va a ver cómo ocurrieron las cosas. Sí, sí, cabal, la primera declaración. Pero una cosa muy importante, Dina, que se nos olvida. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa si nuestros amigos son nuevos? Si ustedes son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, dejarnos un like a todos nuestros videos, un comentario y por supuesto compartirnos en redes sociales. Así es, así que nos vemos en otro. Con estas imágenes de los hermosos ojos de Mariela, nos despedimos y nos vemos. Parpadeé. En el próximo. Flechado. ¡Vivo reportaje! Flechado por Cupido. Los salvadoreños. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje.